Buenas tardes a la ciudad de Kobe, buenos días a Barcelona. Bienvenidos todos y todas a la entrega de premios del World Data Beat Challenge 2020 Barcelona-Kobe. El World Data Beat Challenge 2020 Barcelona-Kobe es el concurso que organizan conjuntamente los ayuntamientos de Barcelona y de la ciudad japonesa de Kobe. La primera edición se realizó en el 2008 para celebrar el 25 aniversario del acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades. El World Data Beat Challenge 2020 Barcelona-Kobe es un concurso que tiene como objetivo principal identificar los desafíos de las ciudades inteligentes, invitando a la ciudadanía a tratar sus diferentes realidades y casuísticas. Mediante el análisis de datos y su visualización, se pretende que los participantes hagan propuestas de mejora que puedan ser útiles en la elaboración de políticas públicas. Este año es la tercera edición de ese concurso. Las anteriores se habían desarrollado en formato presencial en el marco de la Smart City Expo World Congress, pero este año, a pesar de todo, hemos hecho todo el esfuerzo para mantener el concurso y adaptarnos a las circunstancias actuales, celebrando así el evento en formato virtual. Esperamos que el año que viene podamos encontrarnos nuevamente de manera presencial. El Smart City Expo World Congress también se celebró todo en formato virtual. Este acto se transmite en castellano y en japonés por diferentes canales del YouTube. Los que quieren ver la retransmisión en castellano la pueden ver a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Barcelona. Y para la retransmisión en japonés se ha habilitado un canal específico que se ha enviado previamente a todo el público asistente. Vamos pues a proceder a la inauguración institucional del evento y cedo la palabra al señor Michael Donaldson, comisionado de Innovación Digital, de Administración Electrónica y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que nos va a dirigir unas breves palabras. Muchas gracias, Teresa. Qué ilusión tenerte aquí en este acto, miembro del jurado, además de un jurado espectacular que tenemos para este concurso. Tengo solo un minuto y medio, con lo cual casi que tendría que estar despidiéndome. Konnichiwa, especialmente en Kobe, en Japón, al cónsul y a mi homólogo en Kobe. Nos hace mucha ilusión, ya es la tercera de las ediciones, con lo cual vamos consolidando poco a poco un proyecto que no solo tiene en común a dos ciudades, sino sobre todo tiene en común los datos y los datos abiertos. La pandemia, la COVID, nos ha separado y nos sitúa en estas pantallitas que ya empezamos a estar un poco hartos, pero en cambio los datos son transoceánicos y si son abiertos son universales. La virtud de los datos es que permite empoderar a la ciudadanía en el sentido de compartir en igualdad e institución y ciudadanía la información, los datos. Desde el ayuntamiento apostamos desde hace tiempo por los datos abiertos, pero está claro y las 10 visualizaciones finalistas nos demuestran el enorme conocimiento, la variedad, la diversidad, el enfoque diferente que dan los ciudadanos respecto a las instituciones, y esto no puede ser más que un incentivo para continuar abriendo cada vez más datos. La mirada que aportáis, que habéis aportado todas las personas, todos los proyectos que se han presentado, lo que hacen es enriquecer la vida de las ciudades. Las ciudades tienen diversidad y es, insisto, lo que realmente enriquece la vida de las ciudades, porque las sociedades son, al fin y al cabo, diversas. Si los datos nos permiten visualizar esta diversidad, bienvenida sea. Muchísimas felicidades a los 10 proyectos finalistas, los 10 proyectos y sobre todo a todas las personas que están detrás. Y me gustaría acabar ya esta breve intervención agradeciendo también al trabajo técnico de los diferentes departamentos de los dos ayuntamientos y en concreto el Departamento Internacional con Rosa Añó en el Ayuntamiento de Barcelona, con Silvia Grimaldo de la Fundación Vitabitat y también con Mercè Frigulls de la Oficina Municipal de Datos. Muchas gracias, porque sin el trabajo de ellas y de sus equipos sería imposible no solo la realización de este evento, sino la propia realización del concurso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Michael, por tus palabras de inauguración y que vaya bien el trabajo este de coaching grupal que estáis haciendo. A continuación, cedo la palabra al señor Yasushi Sato, cónsul general del Japón en Barcelona. Muchas gracias, señor cónsul. Mire, la verdad es que he estado en Japón solo una vez y no tuve la oportunidad de visitar Kobe, pero la próxima vez no me perderé la visita a su hermosa ciudad, que seguro que nos gustará. A continuación, cedo la palabra al señor Taisuke Matsusaki, que es el director de proyectos Smart City del Laboratorio de Coordinación Intersectorial de la Oficina de Planificación y Coordinación del Ayuntamiento de Kobe. Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes y buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer sinceramente su participación en el evento final de World Data Biz Challenge 2020. Este concurso es un taller de trabajo que se enfoca en el tema de desarrollo de ciudad y el uso de las tecnologías TIC para identificar y buscar posible solución a problemas locales de la ciudad. Asimismo, tiene como objetivo aumentar el interés y participación de jóvenes en el tema de desarrollo urbano y darles la oportunidad de adquirir conocimientos tecnológicos relacionados con el uso y análisis de datos abiertos y la visualización de retos para contribuir a solucionar problemas locales. Este taller de trabajo se inició en 2016 con la Organización de las Ciudades Hermanas de Barcelona y Kobe. La visualización de los finalistas consiste en propuestas muy originales y creativas. Aprovechando la ocasión, quiero agradecer al Ayuntamiento de Barcelona y Consulado General de Japón de Barcelona su colaboración. Seguiremos trabajando para que este congreso contribuya a intensificar el intercambio de ambas ciudades y sirva de referencia para solucionar retos urbanos del mundo en el futuro. Gracias. Muchas gracias, señor Matsusaki. Damos la inauguración por hecha. Y vamos ahora a pasar a las visualizaciones de las finalistas de las ciudades. Hemos recibido 36 visualizaciones entre las dos convocatorias, la de Barcelona y la de Kobe. Y vamos a dar paso a esta visualización alternando una ciudad y la otra. A través de estas visualizaciones, los finalistas pretenden hacernos reflexionar sobre diferentes temas como la vivienda, los servicios públicos, los nuevos formatos de visualización de comunicación online surgidos por la COVID, la igualdad de género, la sostenibilidad, etc. Todos ellos
están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030, alineándonos también, en el caso de Barcelona, con la estrategia de impulso de la Agenda 2030 de la ciudad de Barcelona. El jurado, del que he formado, y ha sido un honor para mí, formado por expertos en urbanismo, análisis de datos y el impacto que tiene la transformación digital en la ciudadanía, ha sido el encargado de evaluar todos los trabajos presentes. He tenido la oportunidad yo misma de apreciar la gran calidad de todos los trabajos presentados. La visualización de estos finalistas se presentarán por orden alfabético y alternando los participantes de cada ciudad, como he dicho antes, empezaremos por COBE. Vamos pues a proceder a la visualización del proyecto Data Visualization for Urban Area Management Utilizing ICT, que estudia la distribución de las tiendas en el centro comercial subterráneo Sántica, ubicado en el distrito de San Nomía de COBE, y utiliza tecnologías de inteligencia artificial y de Internet of Things. Está basada en la simulación de visitantes y sus movimientos. Y el objetivo es aumentar las visitas al centro comercial y las ventas, reorganizando las tiendas a partir del comportamiento de los consumidores. Los miembros del grupo son Yoshiyasu Suzuki, Yushi Yoshida, Mariko Doi. Todos ellos son del Nikkei Sekei Research Institute. Vamos pues a dar paso al vídeo de presentación y visualización.建設計総合研究所の土井真理子です。よろしくお願いします。昨年度に続き、ICTを活用したエリアマネジメントのためのデータビジュアライゼーションについて発表いたします。昨年度は2つのテーマで発表いたしましたが、今年度はこちらの売上向上につながるデータを利活用した魅力的な店舗配置に関する研究についてについて発表させていただきます。従来の商業施設や地下街では、店舗の種別ごとに店舗配置が決まっていたものを、店舗の配置を通行者の行動に即した形で配置することによって、売上を向上させることができるのではないかという仮説を立てて研究をしました。実際にシミュレーション画面を用いました。このような画面を用いたのですが、実際に動くものはこちらになります。 この白い丸が通行者になっていまして、カラフルのボックスがそれぞれ店舗を示しています。この沿道の店舗にこの白い丸がつくと入店をしたということがわかるシミュレーションの画面になっています。このシミュレーションを数回繰り返した中で我々が確認したことは、時間帯によって 店舗に入る入店者のトレンドがあるということを確認したり、店舗の配置を種別をミックスさせて配置することによって入店者を増加させることができたり、または北と南のエリアによってターゲットのキャラクターが異なるということが確認することができました。この店舗配置シミュレーションはよく広告を配置するシミュレーションとしても使っていきたいと考えており、それらを組み合わせて データを活用したエリアマーケティングのツールとして活用していきたいというふうに考えています。以上になります。ありがとうございました。 Perdonad, me había desaparecido un momento la pantalla de streaming. Vamos a dar paso en este momento a la primera visualización de Barcelona. La visualización se llama Barcelona, a 15-minute city. Según los fundadores de este concepto, la ciudad de los 15 minutos es una ciudad descentralizada, poliédrica y con una gran variedad de servicios en la que sus ciudadanos y ciudadanas solo se tienen que desplazar a pie durante un cuarto de hora para satisfacer sus necesidades esenciales.
Esta visualización permite evaluar cómo es la accesibilidad a los servicios desde cualquier lugar de la ciudad de Barcelona. En el marco de la Smart City ya se presentó esta idea o este fundamento que lo hizo Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, y realmente es un concepto muy interesante y que facilita la vida a los ciudadanos. Los miembros del grupo de esta visualización son Roger Barres González, investigador en la Universidad Pompeu Fabra y en la Fundación Carles Pisuñé. Desde 2018 es miembro del área de Gobernanza y Políticas Públicas del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. El otro miembro es Marçal Farrés Ribas, analista del Instituto Catalán de Políticas Públicas y Vàlua y profesor asociado al Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Y la tercera participante es Laura Páez Jimeno, gestora de proyectos de evaluación y análisis de negocio en Acció, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña. Vamos a dar paso al vídeo de la visualización. El objetivo de este proyecto es testar el modelo de la ciudad de los 15 minutos en la ciudad de Barcelona. Este modelo apuesta por una ciudad descentralizada y multiservicios en la que sus ciudadanos solo se tengan que desplazar durante un cuarto de hora a pie para satisfacer sus necesidades esenciales. Hemos calculado las distancias de 5.300 manzanas de la ciudad respecto a servicios en 5 áreas temáticas: educación, cuidados, comercio, cultura y ocio y participación. Hemos usado datos abiertos del portal Open Data y el portal cartográfico del Ayuntamiento de Barcelona. Cada pestaña representa uno de los ámbitos de la ciudad de los 15 minutos y cada ámbito cuenta con diferentes servicios. A medida que se seleccionan los diferentes servicios, podemos ver en el mapa las distancias que hay a pie entre cada manzana de casas y el servicio escogido. Las zonas verdes son aquellas con servicios a menos de 15 minutos. También un gráfico que indica el volumen de población que tiene a menos de 15 minutos el servicio, así como la cantidad de población que lo tiene a más de un cuarto de hora. Este es un proyecto abierto. La idea es seguir ampliando y afinando el análisis con nuevas variables y ámbitos, segmentando por perfiles poblacionales y ampliándolo a la escala metropolitana. En definitiva, queremos convertirla en una herramienta verdaderamente útil para la toma de decisiones y la planificación de servicios y equipamientos de proximidad, para garantizar el derecho a una ciudad a escala humana. Fantástico proyecto también. Vamos ahora, volvemos a COBE con la segunda visualización de los proyectos de esta ciudad. El título es Development of a General Purpose Automated Coaching System. A raíz de la pandemia ha crecido la necesidad de practicar deportes en grupos más pequeños. Como consecuencia, se ha dado un aumento de sistemas de entrenamiento que utilizan la geolocalización para ofrecer entrenamientos en remoto y personalizados. Esta visualización de datos muestra cómo a partir de la información sobre la ubicación obtenida usando el Apple Watch, se puede usar una alternativa más económica para hacer entrenamientos en el contexto de la COVID-19. Los miembros del grupo son Yugo Okamoto, Ryo Kishimoto, Sayuka Hintaki y Shohei Tsuda, todos del Instituto Municipal de Secundaria de Tecnología y Ciencia de Kobe. Por favor, vamos a dar paso al vídeo. ウィズコロナ環境では密を避けるために少人数で分散し練習するシーンが増えると思います。そのため近くで監督してもらう必要がない遠隔自動コーチングでの目的での位置情報を利用したコーチングシステムの需要が増えると考えられます。私たちが着目した競技はサッカーです。サッカーの練習試合ではコーチは各選手の動きを同時に確認することが難しいため位置情報を使ったソリューションの需要があります。しかし、このようなシステムは専用の機器を必要とするため、アマチュアスポーツでは普及に時間がかかるだろうと思われます。そこで、Apple Watch を使って運動中の位置情報の分布の偏りを視覚化するシステムを開発すれば、理想のポジションにどれほど位置しているかを調べることができ、ウィズコロナ環境での低価格な練習ツールとして使ってもらえると考えました。私たちは ASICS と神戸デジタルラボのエンジニアのサポートを受け、位置情報の精度を検証し、サッカー部のコーチのアドバイスをもとに位置情報を可視化する具体的な方法を検討しました。ここからは私たちが実際に開発しているシステムについて紹介します。
Apple Watch のスタートボタンを押すと位置情報の記録を開始します。ストップボタンを押すと記録を一時的に停止することができます。ペアリングされた iPhone の近くで送信ボタンを押すと、クラウドのデータベースで位置情報が送信されます。その後、PC やスマートフォンのブラウザから統計情報を表示するウェブアプリを起動し、結果を確認します。このウェブアプリも私たちが開発しました。表示にはヒートマップを使っています。ヒートマップはグラフや矢印等で位置情報を見るよりも直感的にその位置での滞在時間が分かりやすいです。また、このシステムは位置情報の計測から結果の確認までケーブルでの接続を必要としません。その結果、非常に手軽に使えるシステムに仕上がっています。今後は実際のプレイ中の記録を集め、実際の運用に適した機能を追加していく予定です。Felicidades por este interesante proyecto. Vamos a dar paso ahora a la segunda visualización de Barcelona. La visualización se llama Crash. El objetivo es dar al usuario todas las herramientas para tomar mejores decisiones en cuanto a la movilidad, tomar precauciones y exigir cambios para que la movilidad en la ciudad sea más segura. A través de una aplicación interactiva se puede visualizar la cantidad de accidentes en función del vehículo utilizado, día de la semana, momento del día, distrito y barrio. Los miembros del grupo son Laura Navarro Soler, periodista de datos, que actualmente colabora con diversos proyectos enfocados al análisis y la visualización de datos, con especial énfasis sobre temas sociales, ambientales y científicos. Y el otro miembro del grupo es Xavier Vivancos García, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pompeu Fabra y actualmente trabaja como consultor de Business Intelligence. Vamos a dar paso al vídeo de la presentación Crash. Buenos días. Nosotros presentamos Crash, que es una herramienta para visualizar los accidentes que se produjeron en Barcelona durante el 2019. Esta herramienta consta de dos partes. Primero, un portal, que es este, donde podemos acceder directamente a la aplicación en pantalla completa y empezar a explorar los datos. O podemos ir bajando, haciendo scroll, y nos encontramos con una serie de datos para dar contexto a la aplicación. Y ya nos encontramos con ella incrustada en el portal. Toda esta aplicación se ha desarrollado mediante el lenguaje de R. Aquí tenemos el código puro con el que hemos hecho la aplicación y donde hemos ido ejecutando todas las partes. Por ejemplo, aquí vemos los emoticonos y los enlaces, ¿no?, con los datos, con el dataset de Open Data. Hola, yo soy Xavi y voy a explicar un poco el funcionamiento de la aplicación. Está hecha con R, con la librería Shiny, y consiste en un mapa interactivo donde podemos visualizar los accidentes de Barcelona durante 2019. Podemos filtrar por tipo de vehículo, por día de la semana, por momento del día, es decir, mañana, tarde o noche, por distrito, y una vez seleccionamos distrito, por barrios pertenecientes a ese distrito. Si hacemos clic en un barrio determinado, podemos ver la siguiente información: el número concreto de accidentes, el porcentaje que representa sobre el total de accidentes durante 2019, que es de 10.000 aproximadamente, y después el número de vehículos involucrados, porque un mismo accidente puede tener múltiples vehículos involucrados. Y este valor de aquí lo tenemos desglosado por tipo de vehículo. En cuanto a escala color, colores cálidos significa que han habido muchos accidentes y fríos que han habido pocos. Y finalmente, en la parte inferior izquierda, tenemos este gráfico radial que nos indica el número de accidentes por día de la semana y por momento del día. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado. Interesante proyecto. A continuación veremos la visualización 3 de la ciudad de Kobe. El título es Visualizing City Parks. La idea principal de esta visualización de datos es fomentar que los ciudadanos de Kobe vayan más a los parques. Al recopilar información como los hábitos y actividades comunes que se practican en los parques, junto con las condiciones climáticas, esta database pretende ofrecer información en tiempo real a los visitantes sobre qué actividades pueden practicar y cómo pueden utilizar diferentes espacios gracias a un sistema de iluminación que tiene como objetivo aumentar la interacción entre los visitantes y explotar el potencial que tienen los parques como espacios comunes en la ciudad. Los miembros del grupo son Yunki Togo, consultor de estrategia en el Roland Berger Tokio, especializado en análisis del comportamiento del consumidor
Yume Yawamoto, estudiante de la Universidad de Yoshisha, con especialización en psicología social, y Noriaki Sekihara, estudiante de la Universidad de Kobe, con especialización en sistemas informática. Demos pasos, por favor, al vídeo de la presentación de Kobe, Visualizing City Park. 2040年を提示したんですけど、意外にたくさんあると。一方で、東遊園地を見てみると、あまりうまく使われていないのかなと。そもそも日本人というのは公園を使うのが苦手で、公園の禁止事項というのもまず多いと。そういった中で、公園にどのようにすれば自由と混沌をもたらし得るのかと。そういったものを考えてみました。まず、バーチャルの公園といったものを用意しますと。実際の公園から吸い上げた利用者のアクティビティだったりとか、あとは公園の天候だったものを反映すると。 で、バーチャルの公園を通して、公園で何ができるのか行いそうかといったものが通知されると同時に、実際の公園内でもアクティビティというのもライティングで可視化される。こういった仕組みを考えました。このによって、アクティビティというものが拡散、バイアル化することによって、公園内だけじゃなくて公園外との交わり、こういったものも誘発させようというふうに考えました。具体的には、利用者だったりとか、そのアクティビティを感知できるセンサー、 もしくは風向きとか気温、こういったものも読み取れるセンサーを設置することによって、リアルタイムでのバーチャル公園への反映、こういったものを行おうと思いました。実際の公園では、心情とアクティビティの二軸で分けたときに、どのような色付けになるのかといったものを出してますけども、ライティング、このようにライティングが公園で行われて、どこで何が行われているのか、といったものがすぐに分かるようになると。これを東遊園地で適用した場合、大きく2つの方向性があるのではないかというふうに見えてきました。 一つは禁止事項の撤廃というところで、例えば風向きと人口密度、これを掛け合わせることによって、ここならタバコを吸えるよというエリアっていうのも、リアルタイムで部分的に算出できるようになると。もう一つ目が、アクティビティのバイラル化というところで、バーチャル公園と実際の公園のライティング、これを掛け合わせることによって、リアルタイムを可視化でき、リアルタイムでアクティビティを可視化できれば、もっと多くの人が様々アクティビティに関われる。かつそれが、晩だけじゃなくて朝から晩まで、 Interesante y útil proyecto en estos tiempos. Vamos ahora a dar paso a la tercera visualización de Barcelona, Domestic Violence in Barcelona. Este database analiza la violencia doméstica en Barcelona y demuestra que a pesar de los avances positivos de los últimos años, estos son todavía insuficientes. La visualización pone en evidencia que la violencia doméstica es un fenómeno que ha seguido creciendo en los últimos años en la ciudad y que incluso se ha visto agravado durante los meses de confinamiento vividos recientemente. Forman parte del grupo que lo ha realizado Beatriz Prado, ingeniera industrial especializada en productos petrolíferos y motores. Ha trabajado en los sectores de la aeronáutica y del automóvil, 15 años en París y desde el 2017 está viviendo en Barcelona. Y Natalie Richard, científica que tiene un doctorado en biofísica. Ha trabajado en laboratorios de investigación de París y Londres y actualmente es diseñadora y desarrolladora autónoma de Tableau. Demos paso, pues, a la visualización Domestic Violence in Barcelona. Violencia doméstica en Barcelona. El principal objetivo de esta visualización es mostrar la situación de la violencia doméstica en la ciudad, así como el detalle por distrito y barrio. Este estudio se ha realizado utilizando los datos de Open Data Barcelona y se han analizado mediante Tableau Software. Al principio se muestran los datos generales de Barcelona en los últimos 10 años, mostrando la tendencia creciente y el trimestre en el que hay el mayor número de casos cada año. A continuación presentamos los mismos datos, esta vez por distrito. Se muestra el número total de incidentes y en cada columna el detalle por barrio. La visualización prosigue mostrando una correlación entre el número de incidentes y la renta per cápita de los distritos. Vemos que son los distritos más modestos que declaran más incidentes. Nos centramos después en el Raval para analizar en qué época se produce el mayor número de incidentes, viendo que coincide siempre con el mes de agosto, época en la que la convivencia familiar es más intensa. Y vemos que este fenómeno es similar en todos los distritos de la ciudad.
acabamos mostrando que los incidentes conocidos son desgraciadamente solo una parte de los que en realidad ocurren, detallamos los principales orígenes de las denuncias, por qué las víctimas tardan en denunciar y las razones por las cuales afortunadamente piden ayuda. Por último, vemos el incremento que ha habido durante el confinamiento. Esta visualización muestra la envergadura de este tipo de violencia y la tendencia creciente desde hace años. Tomar conciencia de esta lacra y sumar esfuerzos para erradicar la violencia doméstica en el futuro es cosa de todos, como bien indica el ODS-5. Necesario proyecto y más en estos tiempos, como se ha dicho. Vamos a dar paso pues ahora a la cuarta visualización de Kobe, de la ciudad de Kobe. La visualización lleva el título Work Together to Get the Self-Actualization. La comunicación online está ganando terreno en los últimos años y especialmente ahora debido a la pandemia. Esta visualización de datos tiene como objetivo integrar la interacción online y offline, conectando a las personas mayores con personas más jóvenes para crear una comunidad en la que las personas que tienen objetivos comunes trabajen juntas para ayudarse mutuamente. Forman parte de este grupo Ashumi Maeda, del Departamento de Ciencias Creativas del Instituto de Secundaria Yogo de Kobe, Ami Shihyura, de la Universidad de Kobe, Misuka Saitu, técnica de proyectos senior de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y Makoto Son, de la Escuela de Posgrado de Sistemas Informáticos de la Universidad de Kobe. Demos paso pues al vídeo Work Together to Get the Self-Actualization. COVID-19の影響により、多くのコミュニケーションがオンラインで代替されるようになりました。 そこで私たちはオンラインにオフラインの良さを取り入れた新しいSNSを考えました。神戸に住むお年寄りと都心部に住む若者がオンラインで出会い、その後オフライン上の交流につながるまでをデザインしました。この考えのベースには2つの課題があります。1つは近年日本では人生100年時代の到来が謳われています。充実した世間ドライフを送るためには新しいことに取り組んでいくことが重要です。 しかし、現状では自ら積極的に新しいコミュニティに参加していくことは簡単ではありませんし、オンラインが主流になりつつある現状においては、オフラインの世界では生じる偶然の出会いというものが少なくなっています。もう一つの背景は神戸の人口減少です。神戸では就職のために大阪や東京へ引っ越す20代後半が多く、神戸の人口減少率は全国1位です。 こうした若者の中には新しい環境になかなか馴染めず、孤独を感じる人も少なくありません。お年寄りと若者がランダムにマッチし、偶然の出会いを生み出すことで、こうした問題を改善できると考えました。お年寄りは若者との偶然の出会いを通じて、思いもよらない新しい世界に出会うことができますし、孤独を感じている若者はお年寄りから人生のアドバイスをもらえたり、神戸との繋がりを感じることができます。 また、一定時間以上この SNSを利用した若者が神戸の渡航費や神戸市内のみで利用できるクーポンを獲得できるシステムを導入することで、この SNSで出会ったお年寄りに実際に会いに行き、神戸に愛着を持ち続けてもらうことができます。この SNSの普及に伴い、神戸に親しみを感じる若者が増え、若者の定着率が高まるとともに、100年の人生をより充実させる神戸市民が増えることでしょう。 Buena iniciativa esta del Work Together to Get the Self-Actualization. Felicidades. A continuación, la cuarta visualización de Barcelona lleva por título Educational Level of the Barcelona Population. ¿Qué relación existe entre el nivel educativo de los ciudadanos y ciudadanas y su situación socioeconómica y sexo? Esta database analiza el nivel de estudios de cada barrio, poniendo el foco en la renta media y el sexo de la ciudadanía para tener información que facilite la toma de decisiones en cuanto a educación. Forman parte de este grupo Raúl Higueras, estudiante del grado en Ciencias e Ingeniería de Datos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Raúl está interesado en Machine Learning, los hackathons y en la aplicación del Data Science en campos como la salud. Y Marina Rosell, también estudiante del grado en Ciencias e Ingeniería de Datos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Está interesada en la visualización y análisis de datos y trabaja en la carrera con herramientas como C++, Python y R. Demos paso pues a la visualización Educational Level of the Barcelona Population. Buenos días, somos Raúl Higueras y Marina Rosell, estudiantes del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos de la UPC.
vamos a presentaros nuestro trabajo, Nivel Educativo de la Población de Barcelona. Con este proyecto, nuestro objetivo era enseñar la distribución de la población de la ciudad según los diferentes niveles académicos. Además, quisimos ver si había diferencias entre territorios y mostrar posibles relaciones con otras variables socioeconómicas. Para realizarlo, hemos utilizado una librería de Python y una librería de JavaScript, por un lado para generar los gráficos y por otro lado para generar los mapas, y finalmente lo hemos unido todo en un formato web para que pueda ser accedido desde cualquier navegador. La herramienta, como decía, es básicamente un conjunto de vistas que pueden ser exploradas independientemente. La primera de todas es básicamente un mapa que refleja el porcentaje de población de gente sin estudios y permite ver la distribución concreta de cada barrio. Seguido además de una serie de gráficos para poner en contexto los porcentajes en general de la ciudad. Explorando los datos, nos dimos cuenta de que durante estos últimos 10 años la distribución de las categorías había cambiado notablemente. Justo eso queríamos mostrar en estos gráficos, que enseñan la evolución temporal de los niveles educativos. A pesar de que Barcelona cuenta con un sistema público de educación, quisimos comprobar si existía alguna relación entre el nivel económico de las familias y el nivel educativo alcanzado. Estos fueron los resultados. Cada punto representa un barrio y está posicionado según el índice de renta familiar y el porcentaje de población en cada categoría. Finalmente, utilizamos unos mapas con el objetivo de representar las diferencias entre sexos en cada categoría de estudios máximos. Las utilidades que quisimos darle a nuestro proyecto es dar a conocer y concienciar a la población de la situación real en cuanto a la educación de la ciudad, acercar esta información a gente que no está familiarizada con el manejo de datos e incluso ayudar a tomar decisiones políticas. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Fantástico proyecto también. Excusen el ruido que se oye de fondo, supongo, pero no puedo evitarlo con las obras que están en mi casa sucediendo. Me estoy trasladando de habitación en habitación, pero bueno, parece ser que este es el mejor sitio y es, lo siento francamente. Bueno, vamos a dar paso a la última visualización de COBE. Lleva por título ZER, Zero Energy Refuse Collection and Disposal System. Es para conseguir una sociedad más sostenible y crear un entorno urbano seguro e higiénico. CER pretende lograr un ciclo de residuos cero. Esta visualización de datos muestra el efecto CER mediante el uso de la tecnología de hidrógeno promovida por la ciudad de Kobe y una simulación en un área de recolección de residuos real. Forman parte del grupo Tomoki Ishimura del Instituto de Tecnología de Tokio, Yoshiki Tanaka de la Universidad de Kobe, Ayame Tashiro, del Instituto Prefectural de Secundaria Hyogo, Saki Okamoto, de la Universidad de Tokio. Doy paso a la visualización de este vídeo. Pues. ¿Anata wa, rinjin ga 1日 ni dasu gomi no ryou o gozonji desu ka? Matawa, anata ga kyou dashita gomi ga dono you ni shori sarete iru ka gozonji desu ka? Jizoku kanou na shakai ga sakebareru ima, kaku toshi no gomi kaishuu ni okeru zero eneka wa juyou na kadai desu. 私たちは今回、ゴミ回収、運搬、処分の一連の流れにおいて、消費のエネルギー消費量ゼロ以下を目指す。 ゼールという考え方を提案します。バルセロナ市ではこれまでゴミ回収に IoT 技術が取り入れられるなど先進的な取り組みがなされる一方で日本のゴミ回収においてはまだまだ制限が多くオープンデータもほとんどありません。そこで私たち神戸市灘区の実際の地域でゴミ回収モデルを作成し統計データより現在のエネルギー消費の実態と私たちの提案による削減効果を可視化しました。 Google マップの情報や神戸市の統計データよりこのように6×33のゴミステーションの格子モデルを作成しました。動画をご覧ください。 私たちの提案は以下の通りです。まずバルセロナ市の取り組みに倣い、ゴミステーションに IoT センサーと AI カメラを取り付けることで、ゴミ堆積率が 60% のゴミステーションのみを回収します。次にゴミ出しに関する行動変容を誘発し、堆積率に偏りを持たせることでさらに省エネルギーを図ります。こちらがエネルギー消費量の算出結果です。現在ではガソリン 2.78 リットルが消費されるこの地域において IoT 技術を導入すると約2割、そこから行動変容を促すとさらに約 1割 のエネルギー削減効果があることが分かりました。 さらに生ゴミや廃棄プラスチックの燃焼により水素を取り出すことでモデル内で回収したゴミから年間58万キロメートルも走れるほどの水素燃料を取り出せることが分かりました。
エネルギーが削減されることで、その分回収回数を増やし、より衛生的な都市環境を保つことが可能になります。例えば現在週2回回収されている可燃ごみを週4回に増やしても、私たちの提案を取り入れれば約2割の削減効果が得られます。さらに、ごみの燃焼から水素エネルギーを取り入れると、正味のエネルギー消費はゼロ以下になり得ます。余った水素はごみ回収者以外にも様々な用途として使用可能と考えています。今後はバルセロナ市の実際のゴミ回収データの分析から作成したモデルの精度を上げるとともに、データ取得のためのインフラ整備を進めることで、水素社会を目指す神戸市とともにチャレンジしていきたいと考えています。Felicidades por el proyecto. Vamos a dar paso hablando de la quinta visualización de la ciudad de Barcelona, la última, y hablando de contaminación acústica. Tenemos la presentación School Acoustic Vulnerability in Barcelona. Vemos que el exceso de ruido ambiental afecta negativamente a la memoria y capacidad de aprendizaje de los niños. Y esta visualización detecta aquellas zonas de la ciudad de Barcelona donde hay un mayor número de centros de enseñanza infantil con contaminación acústica, superior al límite establecido, con el objetivo de promover políticas públicas que prioricen los recursos en estas zonas. La persona del grupo que integra este grupo es Marta Arroyo Llong, doctora en microbiología ambiental e investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cofundadora de Shock Studio, dedicado al diseño gráfico, 3D y visualización de datos para el sector de la investigación. Demos paso, pues, al último vídeo de esta serie que hemos visualizado. Hola, soy Marta Arroyo y mi infografía se titula Vulnerabilidad acústica escolar en Barcelona. He usado datos del portal Open Data Barcelona, los he tratado en R y he usado Illustrator para generar la infografía. La contaminación acústica afecta la memoria y la capacidad de aprendizaje de los niños, y a pesar de las medidas de aislamiento acústico de los centros, hay situaciones en las que esta protección se debe romper, como puede ser tener que abrir ventanas para ventilar las salas durante la pandemia de COVID-19. En Barcelona hay 635 centros de enseñanza infantil. Lo que he hecho ha sido generar una visión global de su ambiente sonoro por encima del límite de 60 decibelios a 50 metros a la redonda. Y además he detectado los barrios con más centros infantiles sometidos a contaminación acústica. De esta manera podemos priorizar los recursos y solventar desigualdades en el bienestar y la calidad de aprendizaje. La infografía se divide en tres partes. En la primera parte enseño que el 64,7% de los centros de la ciudad se encuentran por encima del límite de 60 decibelios, algunos en tramos muy ruidosos, casi nocivos. Podemos ver el desglose de estas escuelas en función del distrito y también del barrio. En la segunda parte enseño los 24 barrios más vulnerables a la contaminación acústica. Y posteriormente podemos ver el porcentaje de estos centros vulnerables en función del distrito y también con información de los niveles acústicos a los que están sometidos. En la tercera parte vemos los mapas de los 5 barrios más vulnerables a la contaminación acústica, sus centros de enseñanza y también su ambiente sonoro. Podéis ver los datos y el código usado para generar la infografía y también las infografías en mi página de GitHub. Muchas gracias. Bueno, ya hemos visualizado todos los proyectos y además tengo que anunciarles que he llegado a un acuerdo con los operarios del piso de abajo y parece ser que van a estar tranquilos durante los 10 minutos de la entrega de premios. A ver si es verdad. Vamos a dar pues paso a la emocionante ceremonia de entrega de premios. En esta edición se conceden 2 premios por parte de Barcelona y 2 por la parte de COBE. Los premios que concede la edición de Barcelona son el Premio Barcelona World Data Beach Challenge 2020 Barcelona COBE, con una dotación de 1.000 euros a la visualización de datos mejor valorado por el jurado. Y el segundo es la mención especial Universidades Barcelona World Data Beach Challenge 2020 Barcelona COBE. Se trata de 250 euros al mejor proyecto presentado por estudiantes universitarios. Por parte de COBE se conceden los siguientes premios. El premio COBE World Data Beach Challenge 2020 Barcelona COBE, valorado en 100.000 yenes a la visualización de datos mejor valorada por el jurado. Y el premio especial del jurado COBE World Data Beach Challenge 2020 Barcelona COBE, dotado con 30.000 yenes. Vamos a dar paso primero al premio especial del jurado COBE World Data Beach Challenge 2020 Barcelona COBE. Cedo la palabra al señor Matsusaki para que anuncie este premio especial del jurado de COBE.
De mi parte, quisiera anunciar la visualización ganadora de Premio Especial de Jurado de Kobe. El título de presentación es Zero Energy Refuse Collection and Disposal System. Los miembros de este proyecto son Iwamura, Tanaka, Tashiro y Okamoto. Felicidades. Cedo la palabra al señor Tomoki Shimura. Deba, daihyou shite Ichimura Tomoki-san ni hitokoto go aisatsu negaimasu deshou ka. Me llamo Tomoki Shimura de posgrado de Instituto de Tecnología de Tokio. Encantado. Me siento muy honrado de haber recibido este premio especial de jurado de Ciudad de Kobe. Es la primera vez que participo en este tipo de evento y agradezco sinceramente la oportunidad que me han dado para presentar nuestra visualización y agradezco sinceramente el esfuerzo de los organizadores y colaboradores que han hecho posible este evento. Y también agradezco sinceramente a mis compañeros Tanaka y Ashiro Okamoto, quienes han trabajado conmigo desde el principio de este año. A pesar de que nuestra carrera es muy diferente y lugar de residencia es muy diferente, hemos trabajado conjuntamente para aprovecharnos de la fortaleza de cada uno de nosotros. Y nosotros no vamos a terminar nuestra actividad. Quisiéramos seguir trabajando como equipo para mejorar y perfeccionar nuestro proyecto y para contribuir a construir mejor ciudad en Barcelona o en Kobe también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso y la enhorabuena a los ganadores de Kobe. Vamos a pasar, pues, a la mención especial Universidades Barcelona World Data Beach Challenge 2020 Barcelona-Kobe. La visualización, me toca a mí en este caso a anunciar los ganadores. La visualización ganadora de la mención especial Universidades de Barcelona es la visualización nivel educativo en la población de Barcelona. Enhorabuena a Raúl Higueras y a Marina Rossell. Un fuerte aplauso para los dos, bueno, para todo el grupo. Y cedo la palabra a Raúl Higueras para que pronuncie unas breves palabras de agradecimiento. Hola, buenas a todos. La verdad es que tanto yo como Marina estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de participar en un proyecto así. Creemos que es muy importante, tanto para el desarrollo de las ciudades como bueno, para el desarrollo en general, que los datos estén libres y que se puedan hacer este tipo de actividades. También es la primera vez que participamos en algo así, entonces estamos muy contentos. Y queríamos dar las gracias pues, eso, a los organizadores del evento y también a los profesores de nuestra universidad que nos han incentivado y ayudado a participar en esto. Y ya está. Muchas gracias. La enhorabuena a los dos, Raúl y Marina. Un fuerte aplauso a todos, estoy viendo en las pantallas. Vamos a pasar ahora a dar el premio Kobe World Data Beach, el premio de Kobe Data, World Data Beach Challenge 2020 Barcelona-Kobe. Cedo la palabra al señor Matsusaki para que anuncie este premio. De mi parte, quisiera anunciar la ganadora, visualización ganadora de premio de Kobe. El título del proyecto es Visualizing City Parks. Los miembros Togo Junki, Iwamoto Yume y Sekihara Noriaki. Enhorabuena y felicidades. Doy la palabra a la señora Yume Iwamoto como representante del grupo. Eh,
Muchísimas gracias por concedernos este premio. A pesar de nuestro problema de pandemia, agradezco sinceramente la organización de este evento en forma remota. Sentimos de corazón el premio obtenido. Y yo sinceramente quisiera agradecer la colaboración de todos los equipos que han formado mi equipo. Hemos trabajado como equipo perfectamente para combinar los conocimientos que tiene cada uno para formar este proyecto tan excelente. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el equipo. Vamos ahora a dar paso al último premio de esta edición, que es el premio Barcelona World Data Beat Challenge 2020, Barcelona COBE. También voy a darlo yo y anuncio que recibe el premio Barcelona la visualización nivel educativo de la población en Barcelona, AGAIN. Este año la visualización de datos mejor valorada por el jurado ha coincidido también con el mejor proyecto presentado por universidades por las universidades. Por lo tanto, resultan doblemente premiados. Doy la enhorabuena a Raúl y a Marina. Un fuerte aplauso, muy fuerte, para los ganadores de este doble premio. Y ahora sí que invitaría a Marina Rossell a decir unas palabras, visto que antes las ha dado Raúl Higueras. No nos vas a dejar aquí sin palabras de agradecimiento. Doy paso, pues, a Marina Rossell. Adelante, Marina. Wow, muchísimas gracias a todos. Ya lo ha dicho Raúl, que estamos súper agradecidos de todos los que han hecho posible este concurso, a nuestros profesores. Y wow, no sé, estoy que no me lo puedo creer. Y estamos súper contentos, en serio, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras emocionantes, Marina. Felicidades a ambos y continuad en esta línea tan prometedora. Bueno, ahora los finalistas van a recibir un diploma que los acredita como finalistas del concurso, que se enviará por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos los que se han presentado en el concurso. Realmente el nivel, como ya se ha ido diciendo repetidas veces, de esta convocatoria ha sido altísimo, cada vez más. Y doy las gracias también a los miembros del jurado de ambas ciudades por su colaboración y su dedicación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dar paso a la clausura del evento. Y lo primero que haremos será visualizar el vídeo del señor Kaoru Honda, vicealcalde del Ayuntamiento de Kobe.神戸市を代表して、ご挨拶させていただきます。本日はバルセロナ神戸漁師の発表者から大変素晴らしいプレゼンテーションをしていただき、ありがとうございました。持続可能な街、SDGsという観点に加え、ウィズコロナなど新しい課題に対して、ICTやデータ、デジタル技術を活用しながら、社会課題や市民の QOLを向上させようという意欲的な作品となっており、 このようなシステムが実装化されれば、バルセロナ神戸だけでなく、様々な都市が抱える課題の解決につながる可能性を感じることができました。発表者、発表内容ともに各都市の個性が出ておりました。神戸市では、時代を切り開く新たな才能発掘、若手人材育成の観点を重要視しており、その点で大学生、高校生など様々な年代、分野の方に 参加していただきましたことは大変喜ばしいことです。例年でしたらバルセロナ市へ赴き、ワークショップだけでなくバルセロナ市外の視察や世界最大級の展示イベントスマートシティエキスポにも参加させていただき、世界の先進的なスマートシティの事例を実際に目にする機会がございました。今年は残念ながら新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により 訪問することは叶いませんでしたが、このようにオンラインにてワールドデータウィズチャレンジ2020を開催することができましたこのバルセロナ市の方をはじめとする関係者の多大なご尽力の賜物と認識しており、改めてお礼を申し上げます。最後になりますが、2023年に
バルセロナ市と神戸市は姉妹都市連携30周年を迎えます。この取り組みに限らず両市の連携がさらに深まることを期待して簡単ではございますが私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 Muchas gracias, señor vicealcalde, por sus palabras. Vamos a continuación a visualizar el vídeo de la señora Laia Bonet, teniente de alcaldía de la Agenda 2030, Transición Digital, Deportes, Coordinación Territorial y Metropolitana del Ayuntamiento de Barcelona. Hola a todos y a todas. Me gustaría agradecer las palabras del vicealcalde de Kobe, señor Kaoru Honda, así como la participación del cónsul general de Japón en Barcelona, el señor Yasushi Sato, y de todos los asistentes a esta entrega de premios del World Data Viz Challenge Barcelona Kobe 2020. Un agradecimiento especial también a la moderadora de este acto, Teresa Serra. Gracias, gracias por aceptar formar parte de todo el proceso del Challenge y por tu implicación para la fundación, con la Fundación Vitavitat. Como siempre es un honor y un placer contar contigo. Sobre todo quiero felicitar a todos los participantes del concurso y darles las gracias y trasladarles mi enhorabuena a los finalistas y ganadores de esta tercera edición. Los datos explicados de forma clara y visual tienen la capacidad de hacer evidentes retos estructurales en la ciudad. La vivienda, los servicios públicos, la movilidad, la igualdad de género. Los finalistas y ganadores de esta edición ponen de manifiesto realidades y desigualdades urbanas que deben impulsarnos a hacer políticas mejores. Quiero agradecer todo vuestro esfuerzo porque vuestras visualizaciones nos ayudan a construir juntos una ciudad sostenible en la que la ciudadanía esté en el centro de las políticas públicas. Barcelona y Kobe no solo compartimos la visión de que los datos abiertos son un bien público, sino también el interés por fomentar su uso como recurso educativo. El World Data Viz Challenge es un ejemplo real de cooperación ciudad-ciudad dirigido a la ciudadanía. Por eso, la colaboración que mantenemos con Kobe, ciudad con la que llevamos más de 25 años hermanados, es fundamental. Muchas gracias a todos y a todas y nuevamente felicitar a los finalistas y a los ganadores de este concurso, que son los verdaderos protagonistas hoy. Domo arigato gozaimasu. Muchas gracias, señora Laia Bonet, por sus palabras de clausura. Estamos ya finalizando el acto. Las excepcionales circunstancias debidas al COVID-19 no han permitido realizar una celebración conjunta final presencial con sesión de networking posterior, como se había organizado en años anteriores. Pero hemos querido crear igualmente un espacio de encuentro virtual donde los finalistas y otros especialistas del mundo de los datos podréis intercambiar vuestros proyectos, opiniones, contactos e inquietudes sobre los datos abiertos. En breve recibiréis una invitación para el grupo de Facebook WDVC 2020 Barcelona COVE Networking Corner. Ahora, por favor, vamos a hacer una foto de grupo. Sonrían todos a la cámara. Bien, yo creo que ya se ha hecho la foto del grupo. Incluiremos fotos de todos los finalistas en el vídeo del evento, o sea que van a estar todos incluidos y visualizados. Agradezco de nuevo a todos los participantes del concurso, a los finalistas y a ganadores, su participación y su entusiasmo. Gracias a la ciudad de Kobe, gracias a la de Barcelona por el impulso a la innovación, en este caso en el ámbito de los datos. Esperamos que hayan podido disfrutar todos del evento y sobre todo de las magníficas visualizaciones que hemos podido ver hoy. Todos hemos aprendido muchísimo. Ha sido un placer para mí moderar este evento y esperamos que el año que viene podamos celebrar este evento de manera presencial y conocernos personalmente. Es muy útil el online, pero ya tenemos ganas de otras opciones. Estamos un poco cansados todos, ¿no? Muchas gracias de nuevo a todos. Enhorabuena a los finalistas y ganadores de esta tercera edición del World Data Viz Challenge Barcelona COVE. Un fuerte aplauso para todos. Y he conseguido que las obras no nos